to do with it. He comes around, better knock that stuff down. Come a little bit closer. Yeah, yeah, come a little bit closer. Yeah. To all my ladies who got a brother that doesn't treat them right, put your finger right in his face and tell that man bye bye. I'm too fly, I'm too fly. Bye bye, bye bye, bye bye. You're a little bit. Hola Kimochitos, Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje con glitter, espero que sea de su agrado. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. También pueden activar sus notificaciones y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y el video de mañana ustedes no se lo van a perder. Bueno, yo no les hablo más y ahora sí empezamos con este look. Hoy estaba utilizando la paleta de Coastal Essence y voy a... bueno, es esta. Y voy a estar utilizando este tono de aquí. Bueno, niñas, voy a estar utilizando esta brocha que es de Sigma, la E33. Así que quiten el exceso. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es colocar suavemente la sombra aquí. Y aquí también. Así que después de eso vamos a estar difuminando poco a poco toda esta zona, dándonos como la curvilla aquí, de esta manera. Ahí le difuminan hasta más o menos aquí y toda esta parte de aquí. Una vez que lo tengan difuminado, cogen otro poco más de sombra y vuelven a hacer lo mismo y lo vuelven a difuminar también. Y así van colocando según pues la intensidad que quiera cada una para poder hacer sus maquillajes. Ustedes ya saben, yo voy a alcanzar toda la intensidad posible para que se note que estoy maquillada. Así que otra vez venimos aquí y volvemos a intensificar más la sombra. Y también voy a estar tomando este de aquí. Ahora voy a estar aplicando la sombra marroncita, la bajita que mostré. Ahorita les muestro otra vez. Aquí mismo. Y ahí, como pueden ver, pues ya tenemos la intensidad que queremos. Voy a repasar un poquito más por aquí. Y pues listo, ahí ya quedamos, niñas. Voy a estar cogiendo una brocha limpia y voy a difuminar esta parte de aquí para que no se vea tan marcado. Y a la vez también difuminamos un poquito aquí. Así, aquí. Ok. Ya cogen la toallita desmaquillante y ahora sí viene lo difícil. Así que vamos a estar limpiando poco a poco. Lo voy a tratar de alzar. Y a limpiar ahí un poco. Ok, niñas, pues ya limpié el otro ojo. Ahora voy a estar poniendo un poco de corrector aquí, que es el de Cezanne, este de aquí. Y voy a coger mi brochita, ya saben, la brocha de Kimuse. Así que entonces voy a estar distribuyendo el corrector por todo mi ojo hasta por aquí. Así, con mucho cuidado vamos a estar llevándolo. De esta manera.
Y listo, pues ahí ya andamos. Ahora quitan el exceso de todo lo que es el corrector porque ha sobrado un montón y se pone muy cremoso, así que lo van quitando poco a poco. Ahora voy a estar tomando esta sombra mate de aquí, que es, yo creo, más o menos blanca, y con esta brocha así, como pueden ver, una así. Y ahora lo que voy a estar haciendo es sellar toda la parte del corrector con esa brocha, con esa sombra clara. Así que para eso, por eso tienen que difuminar muy bien lo que es el corrector, chiquitas. Listo. Así que venimos y chuchuchu. Todo. Chuchuchu. Todo lo que es el corrector. Aquí también. Todo súper bien lo sellan. Por aquí también. Como esta brocha no, pues no llega a entrar tanto aquí adentro, van a agarrarse una, agarrarse una brocha que sí entre. Así que estoy agarrando esta de aquí, que es así, pero pueden agarrar cualquier brocha, solo que agarré esta porque es la que tengo limpia a la mano. Bueno, y pues ahí poco a poco lo van colocando para poder colocar lo que es el glitter, niñas. El glitter, no voy a utilizar glitter suelto en esta ocasión, voy a utilizar glitter de paleta, de una paleta de glitters. Y pues que salen súper bien, aparte se quedan bien fijadas, eso es lo bueno. Pero antes de eso, me voy a hacer mi delineado perrón, pues no puede faltarnos. Ok, niñas, bueno, entonces ya está aquí. Pues agarran su toallita desmaquillante y vamos a estar limpiando aquí. Así. Listo. Pues así lo dejamos. Utilizando mi delineador de Sesane, que lo compro aquí en la farmacia de Japón. Y bueno, pues no lo he visto en páginas, la verdad. Así en páginas que puedan ir a a comprar, chicas, y no les pondría el link. Pero las que más se me parecen, que tienen buena pigmentación y súper negritas, es la de Otsuo y también la de Focayure, chicas. Esta de aquí, vean. Solo que por ratos pinta porque ya no tiene. Ah, ya ve que por ratos pinta, ¿eh? Esta de aquí también les recomiendo, de Focayure. Voy a utilizar líquido, chicas, líquido, ok, para rellenar esto porque si no, los delineadores en plumón a veces se ponen bien tóxicos, les juro. Bien tóxicos. No quieren agarrar. Y bueno, ahí ya está mi delineado. Ahora voy a delinear el otro ojo. Bueno, ya no sé si hacerle, niñas, ponerle glitter, se ve así nomás bonito. Y bueno, pues ahí ya ven. Estaba utilizando las pestañas Shibuya de Beauty Kimochi, niñas. Y bueno, lo voy a dejar así nomás sin glitter, niñas. O sea, hoy mi pensamiento de maquillaje era poner glitter, pero la verdad es que me gustó mucho así. Así que ya en otra ocasión ponemos el glitter. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? Déjenme en los comentarios. ¿Hubiesen preferido que le ponga glitter o pues así nomás se ve perrón?
¿Cómo creen ustedes? Yo siento pues que así se mira súper bonito, me encantó. Y me dio pena echarle glitter. Ok, niñas, ahora me voy a esperar a que seque mis pestañas. Me voy a sacar las pestañas y luego me voy a poner, ok, porque ya saben que si no se ensucian. Chicas, voy a estar utilizando mi Nivea. No está ahí. Esta Nivea de aquí para hidratar mi rostro, ok. Ahora voy a estar poniendo primer. Voy a estar utilizando este de Yassi. Y lo voy a colocar en toda la parte de mi nariz, aquí a los lados, por aquí. Y pues ya con lo que se va a hacer, lo pone en cualquier lado. Voy a utilizar la base de Rude, niñas. Y vámonos a colocarlo por todos laditos. Y miren bien en estas partes de la nariz, porque a veces se queda amontonado el corrector o la base. Listo, niñas. Voy a estar utilizando el corrector de Utsuo en número 3. Así que vamos a estar colocándolo aquí. Aquí, un poco por aquí, otro poco por acá. Y aquí. Listo, bueno, en esos lugares. Bueno, luego a difuminar todo súper bien, niñas. Todo, todito. Ok, aquí con mucho cuidado se metan a aplastar su delineado o difuminado. Bueno, chicas, ahora solamente a colocar lo que es el polvo para sellar lo que es la base y el corrector. Y también nos duren más y nos eviten sudar muy rápido. Listo. Voy a estar utilizando este tono. Calladito tú. Ok, niñas, entonces la misma sombra que coloqué aquí, voy a estar colocándolo aquí abajo y difuminándolo. También, como pueden ver, voy a poner en la línea del agua un corrector medio blanco, bueno, más beige que blanco, para que el ojo se vea como que más grande, como pueden ver, pues este, más grande. Así que van a estar difuminándolo bien hasta por aquí. Ahí vienen con otra brochita y van a difuminar bien aquí esta parte ya, sin colocar más sombra, solo difuminar. Listo. Ok, niñas, ahora sí vamos a ponernos las pestañas. Y aquí ya me puse máscara en las pestañas inferiores. Y también me puse un poco de corrector. Ahorita les muestro el corrector que utilicé. Bueno, ahí ya quedaremos. Utilicé este corrector de aquí. Vean. Sí, traté de alineármelo con cuidado. Bueno, niñas, ahora sí vamos a pasarnos el contorno, ya terminando este maquillaje. ¿Qué les pareció? A mí me encantó, la verdad. Es uno de los maquillajes que siempre me lo hago, me encanta. En esta forma, me encanta, me encanta, me encanta. Y más porque tengo párpado caído, ya saben ustedes. Como que los ojos se ven grandes y más bonitos. Bueno, entonces aquí también vámonos a colocar un poco. Corito pescadito, no puede olvidarse. Ok, niñas, bueno. Ahora voy a estar colocándome rubor. De la paleta de Revolución voy a estar utilizando este color de rubor de aquí. Utilizar un poquitín. Por aquí, por aquí. Listo, y ahí ya quedamos. Si se echa mucho, ya saben, difuminen bastante. Voy a estar utilizando este iluminador, niñas. Voy a estar colocando en la puntita un poquito de iluminador. Luego aquí.
para brillar más que el sol. Aquí el iluminador aquí. Ay, me encanta este iluminador. Así que súper difuminado y listo. Se echa un poquito por aquí, en todas partes. Un poquito por aquí y un poquitín por aquí. Pero ya ahí. Voy a agarrar otra vez la brochita esta, me olvidé. Y bueno, entonces voy a estar colocando un poquín de iluminador aquí para darnos un poquito de luz en esa parte de ahí. Luego vienen con la brochita que estaban difuminando esa sombra aquí y empiezan a difuminarlo, ¿ok? Para que se mezcle y no se vea tan encendida el iluminador, sino que se vea un poquitín. Ok, chicas, de ese mismo iluminador voy a estar colocando aquí en el lagrimal para que nos abra la mirada. Y la verdad es que estoy que pienso y pienso en el labial que me voy a poner. Y bueno, creo que voy a elegir, ahorita les enseño, uno fuertecito. Siento que se va a ver bonito este labial de aquí, pero no sé todavía. Según yo se va a ver bonito. Chicas, el labial que estoy utilizando es de... a ver, aguántame. Ah, es de Beauty Bing Bang. Este labial es el número... Ahí pueden ver ustedes. O es así. Ah, sí. Ya, este color de aquí. La verdad, es que se mira bonito. Así que bueno, mis kimochitos, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Si les gustó este maquillaje, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. Cuídense mucho, gracias por ver este video. No se olviden activar su campanita para el próximo video, que será mañana. Así que nos vemos hasta mañana. Got a brother that doesn't treat them right. Put your finger right in his face and tell that man bye-bye.